Ba, egun non? Ta eta eskerrik asko gerturatu zaretan bereziki gure hiru bidatu egin. Gaur, garapenerako 2008 lauko diru laguntzak aurkesten ditugu. Kasu honetan, hiru proiektu edo hiru esperientzia ekartzen ditugu mai gainera. Ba, ikusteko, benetako ze, ze edo zeheragin daukaten proiektu hauek pertsonen gan. Nos acompaña Bárbara Ruiz, delegada de UNRWA Euskadi. El proyecto que se desarrolla en la Franja de Gaza tiene el objetivo de garantizar que menores y jóvenes en edad escolar puedan tener acceso a entornos seguros, si se puede decir, de protección y con apoyo psicosocial. Me acompaña también Actividad Campillo, responsable de cooperación de UNICEF Euskadi, proyecto que se desarrolla en la República Centroafricana dedicado a la atención integral de niños y niñas vinculadas y vinculados con fuerzas y grupos armados. Y nos acompaña también Amaya Díaz, ONG STM Guaicea, con un proyecto que viene a contarnos cómo trabajan con las mujeres de Guatemala para ayudarles a defender su autonomía y conservar una vida sostenible. A las tres, eh, muchísimas gracias por acompañarnos hoy y también por el trabajo que hacéis eh, sobre el terreno. Considerábamos importante, además de dar datos fríos sobre lo que la Diputación Foral, eh, cómo trabaja en proyectos de cooperación al desarrollo, eh, creemos que es importante que conozcáis tres experiencias que nos van a explicar de una forma gráfica y sobre todo... Eh, mucho más empática cuál es el impacto que estas ayudas de cooperación tienen sobre las personas en los terrenos en los que se, se acompaña o se interviene. En primer lugar, eh, recordar que como objetivo general es reducir las, la pobreza y las desigualdades con una priorización y una atención especial a África y con proyectos con temáticas transversales como salud, educación, género, derechos humanos, medio ambiente, gobernanza, ayuda humanitaria y de emergencia. El año 2024 hemos destinado casi 4 millones de euros, a ayudas a cooperación al desarrollo, proyectos de desarrollo salvo África, 1.700.000 euros, un poquito más, educación para la transformación social cerca de los 600.000 acciones puntuales 358.000 proyectos de emergencia 439.000 y proyectos de África unos 800.000 euros 67 proyectos del 100, del total de 124 presentados este año sí quería resaltar que ha habido no pasa el PowerPoint pero bueno ahí no ha habido un especial un especial repunte por cómo está el mundo, el reflejo de cuáles son las eh, urgencias humanitarias y los eh, dramas que tenemos a, en este, a lo largo de, la, de los distintos puntos geográficos del, del globo y alrededor del mundo. Se ha demostrado que tenemos que empezar a prestar mayor atención en el futuro, tanto la Diputación Foral como el resto de las instituciones, a la atención a las emergencias humanitarias. En este caso. Ha habido un especial repunte, lo que ha hecho que el 46% de los proyectos se quedaran fuera de línea de corte. Y no estamos hablando de proyectos en los que eh, no sé, trabajamos a corto o largo plazo en la mejora de determinadas competencias de personas, estamos hablando de proyectos que, que intervienen en la salud básica y en la, en la calidad de vida o en la vida o en la existencia de las personas, lo cual. Eh, bueno, pues es una, una pista para buscar estrategias eh, de futuro que, que puedan. Bueno, nosotros no podemos parar esas eh, emergencias, esas situaciones que causan las emergencias humanitarias, pero como instituciones debemos ser conscientes de que tenemos eh, una gran responsabilidad en ayudar a paliar por lo menos eh, las consecuencias en la medida en que podemos. Por zona geográfica por zona geográfica, el 23... por zona geográfica ahí va, ¿no? Sí. América Latina es la zona con más proyectos, 23 en total, de ellos un 70% se desarrollan en cuatro países, Guatemala, México, Colombia y Perú. En África se realizan 16 programas más diseminados por el continente, ya que se desarrollan en 13 países. Asia concentra tres proyectos en esta convocatoria y los 24 restantes son iniciativas llevadas a cabo desde Guipúzcoa en proyectos de educación para la transformación social. Proyectos, en parte, que buscan cambiar la mirada y, sobre todo, formar y crear una sociedad y una ciudadanía más responsable, empática y solidaria. Detrás de cada euro que se destina a la cooperación al desarrollo hay responsabilidad, compromiso, sensibilidad. Respecto de lo que sucede a nuestro alrededor y en definitiva promovemos esperanza y esperamos que mejora de oportunidades para algunas personas. Las ayudas a la cooperación son un contrato social en definitiva, un acuerdo que tenemos las y los guipuzcoanos para construir un mundo más justo y por eso reivindicamos la labor de la cooperación como una herramienta política una herramienta para las políticas públicas sociales que deben ser permanentes y que poco a poco debemos ir fortaleciendo. Como nos acompañan tres ONGs que van a dar voz a estos proyectos y que nos van a hablar de las principales necesidades en materia de cooperación, de las crisis humanitarias, de los derechos de la infancia y sobre todo de los derechos y de la dignidad de las mujeres a lo largo del mundo. En primer lugar, le voy a dar paso a Bárbara Ruiz, que es delegada de UNRWA Euskadi. Egunon, eta, bueno, es que Ricasco, por, por la invitación a participar en, en esta rueda de prensa. Eh, en el caso de, de UNRWA Euskadi, presentamos a, a la convocatoria un proyecto para apoyar el programa de educación en emergencias que tenemos ahora mismo operando en la franja de Gaza. Y gracias a este proyecto pues se va a garantizar que, que decenas de miles de niños y niñas, especialmente niñas, puedan optar actividades psicoeducativas, recreativas o consultas individuales eh, que les permitan, en cierta manera, digo en cierta manera por la situación en la que está ahora mismo Gaza y que todos conocemos, eh, volver a ser niños y niñas. Este programa de educación en emergencia, SUNRWA lo lleva poniendo en marcha ofensiva tras ofensiva. Es una manera de evitar que, que niños y niñas pierdan eh, la conexión con la educación. No es aprendizaje en sí, sino que es una, una fase anterior a ese aprendizaje que deberían estar teniendo que garantiza que no pierden el contacto con, con sus educadores y educadoras, con el espacio escolar. Y, y sobre todo les ayuda a salir durante un rato de, de la situación de, de violencia, bombardeos, desplazamiento y, y muerte que están viviendo. Eh, ahora mismo en, en Gaza hay más de 600.000 niños privados del derecho a la educación. La educación es un salvavidas vital para toda la población palestina porque le, les permite hacer frente a, a la situación de adversidad que llevan atravesando décadas eh, tras. Bueno, una trayectoria que todos conocemos de desposesión, fragmentación, ocupación, y porque también les garantiza, como a todos y todas, un futuro mejor. Por ello, eh, ahora mismo estamos hablando no solo de que se ha perdido un año de rendimiento escolar, dada la actual ofensiva, sino que se calcula que podrían ser unos cinco años si, si tenemos en cuenta los efectos combinados de la pandemia y de la anterior ofensiva de 2021. Además, hay que señalar que que hoy en día un niño o niña de 18 años ha atravesado ocho grandes ofensivas durante su vida. Esto hace que su salud mental esté tremendamente impactada y, y por ello también es tan importante poder poner a su disposición a, a estos eh, psicólogos y psicólogas que, que les den consulta para, dentro de, de lo posible, poder tratar la, la afectación que está teniendo ahora mismo la, la situación. Y bueno, es un proyecto que va a tener una duración de un año, eh, que, que va a mejorar eh, este servicio educativo a, bueno, pues a más de 15.000 niños y niñas, y, y que es fruto también, creo, de una trayectoria de años de trabajo y acompañamiento de la Diputación Foral de Guipúzcoa a la población refugiada de Palestina. Eh, de hecho, son bastantes años aprobando proyectos en la Franja de Gaza, no solo, pero especialmente. Y, y también destacar que desde el inicio de, de esta ofensiva, que empieza el 7 de octubre, la Diputación de Foral de Guipúzcoa también ha dado ayudas extraordinarias para el reparto de, de artículos alimentarios y no alimentarios a, a las personas desplazadas. Y por último, destacaría también el, el apoyo que se nos brinda en proyectos de educación para la transformación social, una línea. Tremendamente relevante si queremos que la sociedad guipuzcoana conozca las causas estructurales de las violaciones de derechos humanos y que en nuestro caso nos permite trabajar en red con centros educativos, espacios no formales, eh, espacios culturales eh, a través de los cuales difundir la situación humanitaria de las personas refugiadas de Palestina y, y trabajar por la defensa de sus derechos humanos. Es que pues natividad eh, Campillo responsable de cooperación de UNICEF Euskadi. Muchas gracias eh, a la Diputación Foral de Guipúzcoa por habernos invitado a contar nuestra, nuestras pequeñas batallas y bueno y, y sobre todo agradecerles que año tras año sigan apostando por, por esa mirada diferente hacia África, ¿no? que suele ser siempre pues eh, donde están precisamente las situaciones más vulnerables en el mundo. y por esa mirada a, hacia los más olvidados y a lo, hacia los que viven las peores situaciones, que son, que son la, la acción humanitaria y la emergencia. Eh, porque además, como ha dicho la diputada, creo que estos proyectos salvan vidas. más allá de hablar de desarrollo, no estamos hablando de personas que están en. Eh, cua, cua, con todos los derechos fundamentales básicos completamente vulnerados. Yo me toca hablar de República Centroafricana que bueno es una de las crisis olvidadas más grandes del mundo porque prácticamente toda la población está en situación de de, de asistencia humanitaria. 4 millones y medio de personas, 4,8 millones de personas, de las cuales están afectadas por el conflicto, de las cuales 3, más de 3 millones son niños y niñas. Y, y lamentablemente la República Centroafricana ostenta algunos de los récords más grandes o de los indicadores peores, que, que es el, 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 el primer lugar de, entre 191 países en, en riesgos de crisis humanitaria y de desastres. Solo por hablar de datos, eh, de cuatro datos, eh, una de cada dos niños y niñas no tiene acceso a servicios de salud. Alrededor de un tercio, el 37% de las niñas y los niños no asisten regularmente a la escuela. Casi dos de cada tres, es decir, el 61% de las mujeres jóvenes se casaron antes de los 18 años. Y casi el 40% de los niños y las niñas sufren desnutrición crónica, sufren alguna clase de desnutrición, incluidas las más severas. Eh, el problema es que eh, las, después de años de conflicto las instituciones de, de, del Estado están completamente debilitadas, con lo cual pues eh, no, no pueden dar soporte a esos niños y niñas y a esas personas que viven en el país. Eh, y lamentablemente debido a todas esas crisis que actualmente están sucediendo en el mundo, eh, los Yemen, los Sudanes, eh, Gaza, Líbano, eh, crisis como la de Sudán, del, o, eh, como la de RCA, está completamente invisibilizada. Y lamentablemente en el mundo sigue habiendo otras crisis también olvidadas. En el mundo en estos momentos habrá como unos 30 conflictos en los que eh, la población eh, también sigue su, su, sufriendo. Lamentablemente también eh, ostenta, eh, RCA ostenta también uno de. de está en, entre uno de esos países que ostenta récords también para los tre, de, de peligrosidad para los trabajos y las trabajadoras humanitarias. Eh, la intensificación de las hostilidades en los últimos años eh, pone en riesgo la vida de miles de niños y niñas. O sea, lo, lo terrible y lo lamentable es que, que, que llevamos 20 años de conflicto y, y, y seguimos en ello. Eh, hay un informe que me gustaría poner en, en, en valor, ¿no? que es el informe del secretario general de Naciones Unidas sobre los niños... Y y las niñas en los conflictos armados. Este informe, que el año pasado se presentó eh, una, un, una recopilación de los últimos 25 años de de, este, de estos informes, pone sobre la mesa cuáles son aquellas violaciones más graves eh, contra los niños y las niñas. Y recoge seis violaciones, que es, el as es asesinato y mutilación de niños y niñas, reclutamiento y utilización de niños y niñas por parte de los grupos armados, secuestro violación y otras formas de violencia contra la infancia, ataques a escuelas y hospitales y negación del acceso humanitario. Este informe nos dice que en el año 2023 en, en, en RCA 1.280 niños y niñas sufrieron alguna de estas violaciones. Y el delito principal fue el reclutamiento y la, y, y la utilización de niños, con 845 niños y niñas afectados. Por supuesto, las diferencias entre géneros son tremendas. Eh, en el caso de eh, los niños y niñas vinculados a Fuerzas Armadas, eh, lamentablemente todos vemos la cara de un niño cuando hablamos de niños y niñas. O sea, cuando hablamos de niños soldados, solo vemos niños soldados, pero. Hay niñas soldado, son el 30%, pero probablemente estén en una de las mayores situaciones de vulnerabilidad porque son utilizadas como eh, esposas, como sirvientas, como incluso también eh, en el conflicto. Eh, las secuelas para esos niños y niñas que están vinculadas a las Fuerzas Armadas son, 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 son los impactos. ...a niveles físicos, psicológicos y emocionales, pues son brutales. Eh, eh, el, 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 la situación de RCA también es complicada debido a todos estos desastres naturales... ...que se van sucediendo año tras año y que tienen mucho que ver con esos cambios climáticos... ...que todos conocemos, ¿no? Eh, lamentablemente los países del sur son aquellos que reciben el impacto o las consecuencias de lo que eh, se supone que se está haciendo en los países del norte. Eh, UNICEF lleva más de 17.500 niños y niñas desvinculados en los últimos años de estos grupos y fuerzas armadas y se hace a través de proyectos como el que hoy presentamos. ...que lo vamos consiguiendo... ...y es a través de estas ayudas... ...que puedan parecer en, en esta inmensidad... ...puedan parecer pequeñas... ¿no? ...porque realmente... ...estamos hablando de, de las dimensiones... ...son pues como las de... ¿no? ...las que pueden estar manejando en un... Ru... ...son descomunales... ...pero para nosotros todas estas ayudas... ...nos parecen fundamentales... ...nos parecen vitales... ...porque salvan vidas... ...y eh, van poniendo... un ...gotita sobre gotita... Y además esta ayuda sostenida también, este apoyo constante, que no es, tan, no es tanto el anual, sino el volumen que eh, en este caso la Diputación Foral de Guipúzco a lo largo de los años nos ha venido ofre ofreciendo, pues nos, nos ayuda a llegar a estos a estos datos y estas cifras que hoy presentamos. A través de este, de este proyecto vamos a, a conseguir... Eh, impactar en la vida de 3795 personas, de las cuales van a ser 100 niños, o vamos a intentar que 100 niños, 24 niñas y 24 y 76 chicos sean liberados de las fuerzas de grupos y fuerzas armadas. 1500 niños y niñas de, de las cuales 675 van a ser chicas recibirán apoyo psicosocial a través de acciones en los espacios amigos de la infancia y 80 supervivientes de la violencia sexual y basada en el género accederán a servicios de atención personalizada. Habrá mm, también eh, personas del sistema de protección, padres, madres y cuidadores que participarán en formaciones para, para lograrlo y 2.000 personas de, la, de las comunidades que eh, nos apoyarán en, en esa reintegración. Y este, y este proyecto se va a hacer a través de, de cinco líneas fundamentales que van a ser la sensibilización a la comunidad, incluidas las organizaciones de base y autoridades locales, sobre la protección de los derechos de las niñas y los niños que han formado parte de estos grupos o Fuerzas Armadas. Lo más importante, que el, el, yo creo que el, el mayor de los trabajos que hace UNICEF en, esta, en este tipo de proyectos es hacer entender a los grupos armados, a los gobiernos, a, a las comunidades, a los padres y madres, que un niños niño hasta los 18 años y que por tanto no pueden estar vinculados a las fuerzas, no pueden estar en, en, en la guerra. Por supuesto, eh, un po en la línea también de lo que contaba mi compañera Bárbara, eh, es fundamental el apoyo psicosocial a estos niños y niñas y las asesorías y la atención médica estos niños además eh, a veces tienen problemas con la ley conflictos con la ley entonces eh, la idea es que precisamente no tengan sus acciones no tengan ese impacto legal que, deber, que hubieran tenido ¿no? eh, luego, y la parte fundamental y aquí es donde creo que la acción humanitaria comienza a a enlazar con desarrollo que es la reintegración a las comunidades, el trabajo con las comunidades para que esos niños y niñas eh, puedan volver a esas comunidades es un trabajo de construcción de paz constante. ¿no? De aquí a podemos empezar a hablar de ese triple nexo ¿no? de la acción humanitaria con la construcción de paz. ¿no? Y bueno, y, y otro aspecto fundamental, y ya con esto... Termino es que eh, es la prevención, ¿no? es, es la prevención del conflicto también dentro de ese triple nexo de la acción humanitaria, ¿no? es evitar que estas, est, este reclutamiento siga, siga existiendo. Eh, quiero, quiero, poner, quiero acabar simplemente poniendo sobre la mesa que eso que. Como seres humanos no, no, nos podemos hablar, no nos podemos olvidar en modo alguno de todo. Ya sabemos que estamos súper saturados de, de, de imágenes horribles, de, de, de necesidades en el mundo, pero no podemos seguir dejándonos a, dejando atrás precisamente a aquellas poblaciones que, 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 que están, yo creo que, en las peores de, de las situaciones. Así que muchas gracias a, a la DIPU por, por, por esta mirada. Vamos. Gracias a ti, Natividad. Y le damos la palabra ahora a Maya Díaz. Kaisho eh, Gunon. Bueno, es que ricasco por la invitación. Y, y nada, comentar que desde CTMGOA y mmm, trabajamos en cooperación en, en 12 organizaciones de 5 países diferentes. Y, y gracias a las ayudas de la Diputación Foral de Guipúzcoa, pues, por ejemplo, el año pasado realizamos un proyecto en Colombia y este año el proyecto presentado se va a realizar en Guatemala junto a AFEDES, que es una organización de mujeres indígenas del departamento de Zacatepequez en Guatemala, con la que ya llevamos trabajando 15 años. Entonces, el proyecto, la idea es... Eh, que responda a problemáticas que tienen que ver con patriarcado, capitalismo y colonialismo, sobre todo con la pérdida gradual del sistema alimentario y medicinal de los pueblos indígenas y el nulo reconocimiento de las mujeres mayas y los pueblos indígenas como sujetos políticos autónomos. Entonces, eh, desde ese tema, eh, junto con AFEDES, se llevarán a cabo acciones de fortalecimiento del pensamiento crítico y sensibilización en torno a derechos individuales y colectivos de las mujeres se fomentará el impulso de procesos productivos agroecológicos y de recuperación de la gastronomía nutricional de los pueblos y la medicina maya y también se llevará a cabo el apoyo al Movimiento Nacional de Tejedoras en su labor de proteger colectivamente la propiedad intelectual de los tejidos e indumentaria maya entonces, la idea es que con estas ayudas eh, bueno, se propone fortalecer la autonomía física, económica y política de 230 mujeres indígenas mayas de siete departamentos de guatemala. Y es de Tenemos preguntas. ¿O son no? Mamí